esan, zentxorroko, prestatutaz zegoen, balorazio bat egiteko, Euskadiko kurtso politikoaren hasieraren inguruan. Baina, euskire ere, bueno, ba, euskira, Madrien ere gertatzen gozat, Madrieko erkidegoan Podemosen, eta euskire horren inguruz hitz egin bat dugu ere. Como decía, esta prensa está convocada para hacer una valoración del inicio del curso político en Euskadi, pero no soy ajeno a lo que ha sucedido en los últimos días en torno a Podemos en la Comunidad de Madrid, y además comparto la preocupación de una parte de la ciudadanía vasca, a la que no le voy a negar en ningún caso las respuestas que espera y que merece. Eta horren inguruan lehenengo, ba, uste dut, tokatzen dela kritikoa eta autokritikoa. Toca ser crítico y autocrítico. Son muchas las personas que han puesto esperanzas en nuestra formación política. Esperanza de hacer política de otro modo y de ofrecer soluciones a sus problemas reales y cotidianos. Ver a las compañeras y compañeros de la Comunidad de Madrid en una difícil situación es lo último que la ciudadanía espera y necesita de nosotras. Así que lo primero que toca es ser humilde y decir que lo sentimos. Itxaropen asko jarri dituzte persona, geure alderdi politikoak. Itxaropena politika beste erabatean egiteko eta konponbideak emateko hibitarrei, konponbide errealak eta ikustea egoera hain zailean Madrien Partidogoko gure kidei, ba, da hibitarrei eman behar dugun azken pausa. Beraz, lehenengo, tokatzen da humila izatea eta barkamena eskatzea honen inguruan. Y al mismo tiempo que digo que lo siento, también creo que me toca afirmar claramente que en Podemos Euskadi hemos sabido, con nuestros rechazos, con nuestros errores y con nuestras tensiones también y aciertos, que lógicamente yo lo he sabido, llegar a acuerdos entre diferentes y dejar las disputas internas a un margen siempre que hemos podido. Lo que nos ocupa y lo que nos preocupa y lo que nos quita el sueño de cara a las próximas elecciones forales y municipales no son las caras, no es quién va a hacer cabeza de lista, sino el programa. Nuestra prioridad es que, qué vamos a ofrecer a la ciudadanía vasca para salvar la naval, para crear empleo de calidad, para luchar más eficazmente contra la violencia machista o hacer frente al cambio climático. Horretan ari gara gu lanean. Gure kezkak, hurrengo hauteskunde foral eta udaletarako ez dira aurpegiak. Ez da nor jungo den lista buru bezala, baizik eta zein izango den geure programa. Geure prioritatea da, zer emango diogun euskal gizarteari nabala salbatzeko, kalitatezko enplegua sortzeko, bortizkeria matxistaren kontra jotzeko, edo ba, aldaketa klimatikoaren kontra juteko. Desde luego mi intención es que en Podemos Euskadi sigamos en la misma línea. En Podemos Euskadi y en lo que a mí, como secretario general, respecta, vamos a seguir arreglando nuestras lógicas tensiones internas con acuerdos siempre que sea posible. Mientras de mí dependa, vamos a seguir volcadas en lo que sin duda alguna fue el ADN del 15M y Podemos y de Podemos en sus inicios, lo social, la igualdad y la lucha contra el clientelismo y la corrupción. Por eso hoy asumo explícitamente la necesidad de dar estas y cuantas explicaciones sean necesarias, ya sea con vuestras preguntas, a la ciudadanía vasca. Y lo hago con vocación clara de no tener que volver a hablar mucho más de ello. Quiero desde hoy mismo centrar cada rueda de prensa, cada acto por medios y con la ciudadanía en explicar con honestidad nuestras propuestas políticas. Gaur azalpenak emateko eguna da, baina espero dut ere gaur azalpen asko emateko azken eguna izatea. Hemendik aurrera, geure diskurtsoak, geure ekitaldiak, aurrera eraman nahi ditugun proposamen inguruan egitea nahi dugu. Y por último, quiero dirigirme expresamente a esa ciudadanía vasca que ha confiado estos años en Podemos y que esta semana, con lo sucedido en la Comunidad de Madrid, se ha sentido decepcionado. Les quiero pedir que mantengan su ilusión, porque hoy, más
más que los votos, lo que más me preocupa es que la gente se vuelva a desilusionar con la política. Azkenik, bueno, ba, gurengan konfiantza izan duten pertsonei zuzendu nahi diet hitz batzuk. Eta gainera, Madrilen horrein gertatutakoa ikusi dutena eta decepzio bat izan dutena. Eta hau da, bueno, mesedez, manten ezazue ilusioa gaur egun botuak baino gehiago, nire kezka dela politikaren inguruan desilusioa egotea, gente honetan. Nosotros acabamos el año haciendo balance sobre las aportaciones que Podemos Euskadi ha hecho para mejorar la vida de la gente y ese balance lo hicimos en positivo, a través de diferentes medios. Comenzamos el año también, como no puede ser de otro modo, convirtiendo esa plataforma en retos de un futuro cercano que puede fortalecer nuestra organización y que quiere y que debe contribuir a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía vasca. Es indispensable afrontar ese momento con valentía, con ganas y con toda la ilusión para ello. Y nos tocará, y vamos a seguir luchando por el empleo de calidad, esto es, seguir al lado de la Naval, entre las comarcas con mayor índice de paro como Ezkerraldea, pero también como Ayala y como Oarsoaldea, para dar oportunidades a las vecinas y vecinos que están quedando en la estacada con planes que no solucionan los problemas de todas ellas. Euskadi debe contar con la mejor política social, porque solo la lucha contra la pobreza y la precariedad nos ofrece garantías para evitar la desconfianza de la gente y porque la gente tiene derecho a llevar adelante sus proyectos de vida, a hacer sus planes en mejores condiciones que las actuales. Tiene derecho a mejorar su vida porque los recursos para ello ya existen, que nadie les mienta. Y por ello también, entre las primeras acciones del año, hemos presentado una proposición que pretende revertir los recortes en la renta garantía de ingresos. Es indispensable apostar por la juventud y apostar por las mujeres. Vamos a presentar proyectos forales y municipales que permitan a la gente, que la gente cuente con mayores oportunidades, porque Euskadi no está al margen de la amenaza de que las derechas quieren llevarse por delante los derechos conquistados. Y para eso, además, necesitamos una izquierda vasca fuerte. Urtea bukatu genuen balantzea egiten, balantzea positiboa zen, eta urtea hasten dugu proposamenak mahai gainean jartzen. Euskadi politika sozial on bat behar du. Behar du pobrezia eta prekarietateen aurka borrokatzea. Borroka honek berma ematen dizkigulako jendearen deskonfiantza alde batera uzteko. Horregatik ere, gure lehenengo akzioa Eusko Legebiltzarrean izan da proposamen bat mailegainen jartzea eta aurkeztea registroan proposamen bat diru sarrerak bermatzeko errentak dituen murrizketak kentzeko. Gazteekin eta gazteentzat eta emakumeentzat politxek egin behar da eta apostu gogorra egin behar dugu. Proiektu foral eta udalak aurkeztuko ditugu honen inguruan. Euskadi azkenean ez dagoelako eskuin ezberdinak planteatu nahi dituzken murrizketetik kanpo, eta horretarako Euskal Ezker indartsu bat behar dugulako. Y para terminar, lo que me toca y lo que quiero es agradecer personalmente a todas las compañeras de Euskadi que han decidido presentarse a nuestras primarias municipales, en las que elegimos nuestras candidaturas para los municipios vascos. Junto a las candidaturas para las juntas generales de los tres territorios históricos, demostramos nuestro compromiso en pueblos y ciudades de Euskadi para trabajar por y para la gente, desde la humildad, sin ser profesionales de la política, pero sí con la garantía de que si resultamos elegidas haremos todo lo posible por mejorar la vida de la ciudadanía, por vigilar hasta el último céntimo de dinero público y que sea gastado y por denunciar la corrupción y por una vida mejor para todas las vascas y vascos. Estos cuatro años así lo hemos hecho en juntas generales en muchos ayuntamientos. La agenda política vasca ya no se entiende sin Podemos Euskadi. En lugares como Irún, como Portugalete, como Gasteiz, como Bilbo, hemos hecho el trabajo que nos correspondía como oposición. Y aspiramos a gobernar, por supuesto, allí donde se den las condiciones adecuadas, como es el caso de Rentería, donde ya gobernamos.
Este es el proyecto en el que Podemos Euskadi se centra ahora. Desde el trabajo en común, el diálogo y la unidad, vamos construyendo una organización más madura y más solvente, que quiere y va a pedir la confianza de los vecinos y vecinas de Euskadi en las próximas elecciones. Por sus tensiones internas, por supuesto, por sus aciertos y errores, también. Pero desde luego con una forma diferente de trabajar a lo que estamos viendo estos días. Desde Euskadi para Euskadi. Queremos trabajar sinceramente y es por ello que esperamos seguir construyendo con el apoyo de la gente y que estos días no dejen de ser un elemento que tape el trabajo y el compromiso que cientos de personas tenemos en Podemos Euskadi por afianzar un espacio político, por ampliarlo y porque en ese espacio trabajemos hacia afuera. Sigamos solidificando los cimientos de la organización al tiempo que ofrecemos ideas, alternativas y compromiso de trabajo duro para el cambio social que Euskadi se merece.